Les presentamos las noticias de hoy martes 22 de octubre. Presuntos robamotos capturados exigían 2.800 quetzales para devolver moto robada. Nelson, de 32 años, fue capturado por policías de la DEI y de la comisaría 43 en el caserío Chicol, Santa Bárbara, Huehuetenango, sorprendido con una motocicleta que fue reportada robada el 18 de octubre y por la cual pedían 2.800 quetzales para devolver al propietario. Dos capturados por llevar 160 colmillos con cocaína. Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en la aldea La Esperanza, Sadache Petén, capturaron a Enrique, de 36 años, y a Carlos, de 44 años, sorprendidos cuando en una camioneta llevaban escondidos 160 recipientes de plástico conteniendo cocaína. En otro caso, Edwin, de 19 años, fue detenido en el barrio del centro Poctún Petén luego de ser denunciado por un grupo de personas que los indican de robar un celular en un negocio. Capturado presunto responsable de crimen de pareja. En la aldea El Terrero Zacapa, policías capturaron a Oscar, de 40 años, acusado de homicidio, orden de un juzgado de este departamento. El detenido es presunto responsable de dar muerte a balazos a un hombre de 24 años y a una mujer de 18 años, pareja de esposos, hecho ocurrido el 30 de agosto de este año en la aldea Plan Agua Fría, La Unión, Zacapa. Ataque armado en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico deja un fallecido y un herido. Bomberos municipales informaron que la persona fallecida tenía aproximadamente 25 años. La persona herida fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Panamá incauta 674 paquetes de droga procedentes de Estados Unidos. Los paquetes tenían como destino Bélgica. Las autoridades de Panamá informaron del decomiso de un cargamento de 674 paquetes de droga en un puerto de contenedores de la provincia de Colón, procedente de Estados Unidos y con destino a Bélgica. Al menos 6 muertos deja el paso de la tormenta tropical en Cuba. La tormenta tropical continúa su trayectoria hacia las Bahamas. Al menos 6 personas murieron por las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Oscar por el extremo nororiental de Cuba, informó la defensa civil. Condenan a 20 años de cárcel a expresidente peruano Toledo por corrupción en caso Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La justicia peruana condenó a 20 años y 6 meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo tras hallarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno 2001-2006. Izabalense TV presentó las noticias de hoy martes 22 de octubre. Reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.